Estamos viendo un tema que se llama No pierdas lo importante. A mí no me gustaban los niños. Dios, cuando quiere tratar con uno, lo pone en sitios donde uno dice, pero aquí la terminé, yo voy a mentir. Y entonces me acuerdo de la época que estaba soltero y me gustaba una china de la iglesia, entonces yo andaba arrastrando de darle a la china de la iglesia. Había que hacer una tesis y entonces yo le dije a ella, ay, yo quiero contigo la tesis, lo que sea que haya que hacer. Pero yo no sabía que era con niños. Y no me gustaban los niños. Y terminé por causa de la muchacha estudiando acerca de los niños. Me leí como 15 libros. Terminé estudiando tesis sobre niños. No solo leyendo, me tocó leerme la Biblia dos veces. Y hacer prácticas. Entonces teníamos 30 chinos en un grupo familiar, brincando, corriendo, para ir para acá. Usted sabe lo que es eso para alguien que no le gustan los niños. Yo me sentía encerrado. Yo decía, ¿por qué estoy aquí atrapado? Dios me enseñó a amar los niños mientras compartía con ellos. Cuando terminó, fueron más o menos 6 meses de trabajo. Oramos, que fueran llenos del Espíritu Santo, oraban en lenguas. Oraron por milagros los niños y sucedían cosas poderosas a través de ellos. Un día, al final, uno de ellos, el más rebelde, el más desjuiciado de todos, se me acercó con un papel y dijo, pastor, lo dibujé y le quiero regalar a usted ese retrato suyo. Póngale cuidado. Me pasa y algo curioso, estaba dibujado. En esa época tenía pelo, entonces me puso pelo. Pero encima me puso unas orejas de burro. Y entonces yo le dije, venga, chino, ¿usted por qué le puso orejas de burro a mi retrato? Me dice, pastor, porque es que uno pasa de burro a inteligente. Esa es la hora que yo conservo esa hoja conmigo. Para recordarme no ser tan burro en la vida. Porque hay cosas que uno dice no las voy a hacer nunca, pero la vida nos pone en circunstancias donde las vamos a hacer. Eso que ustedes acaban de hacer, mis amadas en Cristo, me recuerda a un pensamiento que escuché de un predicador acerca de hacernos vil. El salmista David dice, por causa de Jehová, me haré más vil. Y me recuerda que cuando era niño hacíamos ese tipo de presentaciones delante de papá, delante de mamá, de los tíos, del abuelo. ¿A qué horas perdimos los ridículos? ¿A qué horas perdimos el hacer las vainas y que nos importe cinco qué piensa el vecino? Es que un papá ya no debe sentar a una niña en sus piernas. ¿A qué horas? Si es su niña. Su hija. Hemos perdido oportunidades. Recuerden que estamos viendo nuestra tercera parte. Tiempo, palabras y oportunidades. Hay cosas que se viven una sola vez. Jesús estuvo en esta tierra una sola vez. ¿Sabe cuáles son las palabras más tristes de la Biblia? No conociste el día de tu visitación. Porque a los religiosos les pareció que Jesús era demasiado ridículo comiendo con los pecadores. Su niño viene a contar una historia fantástica y usted no le presta atención a la historia fantástica. Su esposa se enamora de una flor y viene a hablarle con todo el corazón de que mire que es que mi la flor favorita. Y usted no se emociona con ella. Su esposo viene a decirle, oiga, estoy cansado en el trabajo. Y usted dice, pero no hay miedo del recibo. Hay una frase de Emerson. Dice, tu corazón habla tan fuerte que no puedo oír lo que dices. Esa rebeldía del niño me está diciendo que está buscando atención. Que hay algo en su corazón que lo está afectando. Esa gritería de la señora está diciendo que hay algo en su corazón que le está afectando. ¿Sabe cuál es el problema con nosotros? Nos perdemos las oportunidades.
soy misionero, yo con mi esposa viajamos y nos invitaron a Restrepo, Meta. Hay un mirador, usted se sube, es un lugar muy parecido a este, pero algo me fascinó en Restrepo, Meta, y es que como es llano, usted ve hasta donde le alcanzan los ojos. Se ven las petroleras que están por ahí 18, 20 horas. Usted se siente en una burbuja. Yo no sé cómo yo creo que así se siente Papá Noel en una burbuja de cristal. ¿Quién pudiera hablar? ¿Saben? Me preocupó estando en ese lugar. Ver a las personas. Tomaban el celular, tomaban una foto y se sentaban a tomarse un tiempo de celular. ¿A qué horas estamos nosotros viendo la vida a través de una foto? ¿A qué horas dejamos de ver a nuestros hijos a los ojos y les tomamos una foto y nos vamos para la casa a mirar la foto? ¡Qué ridículos somos! Y nos estamos perdiendo oportunidades importantes. Quiero, con respecto a este tema, hablar de eso. Yo recuerdo un arbusto que encontré hace unos años en el Jardín Botánico en Bogotá. Un arbusto más o menos unos 2 metros. Fascinante. Tiene solo 3 flores. Una abierta bonita. La otra marchita. Y lo otro es un botón. Y entonces yo pregunté cómo se llama ese árbol. La guía me dijo, se llama ayer, hoy y mañana. No he visto un árbol más fascinante para explicar la vida. Porque todos los que estamos aquí tenemos un ayer, tenemos un hoy y tenemos un mañana. Pero el ayer está marchito. ¿Qué va a hacer usted con el hoy? ¿Y qué espera mañana? Eso es la vida. Ahora, a veces nos quedamos viendo la flor marchita y no nos estamos dando cuenta la flor abierta que tenemos ahí. No espere a que sus hijos se vayan de la casa para querer disfrutarlos. Miren lo que dice la escritura. Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Todo lo que tuvieres a la mano para hacer, hazlo. Jesús hizo un reclamo a la gente de su época. Él dijo, ustedes se parecen a los muchachos en el parque. Les cantaron canciones felices y no bailaron. Les cantaron canciones tristes y tampoco lloraron. Y uno preguntaría, ¿con qué los tiene contentos uno? ¿Con qué nos va a tener contenta la vida? Hermanos, estamos contentos con las cosas que tenemos, los hijos que tenemos, la mascota que tenemos, la casa que tenemos. Pero muchos de nosotros no tenemos contentamiento. Porque estamos mirando la flor marchita, la que fue ayer. Y no estamos viendo la que tenemos hoy. Tengo una hermana en la iglesia de Soacha que fabrica champús para el cabello, para que no se caiga el cabello. Un día llegó un pastor y le traje un tarrado grande de champú para que no le caiga el cabello y llegó tarde. Segundo, yo ya no quiero que me crezca el cabello. ¿Cómo así, pastor? ¿Pero quieres quedar calvo? Yo le dije, sí, porque a mi esposa le gusta el escalvo. Si le llego con pelo, me echan. Cada uno tenemos una vida, una forma de ser. Y cuando la gente nos conoce, nos ama como somos. El gran lío en el que desaprovechamos las oportunidades es que tratamos de ser lo que otros son. Lo que creo que otros piensan que yo debo ser. Y entonces no aprovecho las oportunidades. ¿A qué horas le dijimos a los muchachos que si no saca la primera nota en el colegio no es nadie en la vida? ¿A qué horas les dijimos que un cartón es lo que hace que valga? ¿A qué horas? Aquí nos dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, haz.
Quiero pensar en eso. ¿Qué cosas hay por hacer? Recordemos que estamos hablando de la familia y de cómo crear una familia saludable. ¿Usted quiere tener una familia saludable? Dedique tiempo, use palabras bien usadas y aproveche las oportunidades. Cuando hablamos de las oportunidades, nosotros tenemos con mi esposa algo llamado la lista de los toca. Son vainas que yo no quiero hacer, pero toca. Mi amor, mire ese bombillo, lleva 20 años ahí, hay que cambiarlo. Entonces yo lo coloco en la lista de los toca. Pero le pongo fecha. Día primero de enero de mí, voy a cambiar. Y ahí tengo una mamá nueva vaina para hacer. Pero las voy a tratar de hacer ese día. Es decir, a las cosas se les pone hora y fecha. Después arreglamos este problema. No, después no existe. El después no existe. Hijo, te voy a prestar atención después. No, eso no existe. Hoy es el día. Hoy es el momento. Hoy es la oportunidad. ¿Cuántas cosas hay por hacer que yo no he hecho? Recuerdo el caso de un papá que no quiso, que porque no tenía plata, no le celebró su cumpleaños de 15 años a su hija. Pues su hija no está pidiendo plata. Su hija le está pidiendo que usted haga de ese momento un momento único. Porque cuando hablamos de las oportunidades, estamos hablando de momentos que no se van a repetir jamás. Y entonces usted se hace matar para hacer feliz a su hija. Pero muchos de nosotros hemos perdido oportunidades porque estamos pensando que la vida nos presente las mejores circunstancias. Y eso no existe. Yo las creo, yo las formo. Yo soy el que decido cómo se convierte el lugar. Si yo llego al lugar amargado, amargo a los demás. Si yo llego al lugar feliz, yo hago feliz a los demás. O dígame, si Jesús llegaba a un lugar y no cambiaba las cosas. Usted y yo tenemos la misma capacidad de que al lugar donde lleguen las cosas o mejoran o se acaban. Oportunidades. ¿Cuántas cosas tiene usted pendientes? Oiga, ¿cuántas conversaciones todavía tiene pendientes? Con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Oportunidades. El límite de las oportunidades está determinado. Observe lo que dice el texto. Diga conmigo todos, según tus fuerzas. Ahora diga la primera persona, según tus fuerzas. Si usted no tiene para una fiesta tipo narco, sino apenas para una torta sencilla, compre la torta sencilla, pero hágala. Cuando fuimos a casar con mi esposa, me encontré con una canción cristiana muy bonita para parejas. Y la canción dice que vamos a habitar en nuestra casa de palo. Y entonces yo le dije, su merced, ¿usted está dispuesta a vivir en una casa de palo conmigo? Porque es que le voy a dedicar a esa canción y no encontré otra que dijera casa de oro. Entonces me tocó con casa de palo. Ella me dijo, sí. Yo le dije, ¿usted estaría dispuesto a vivir debajo de un puente si nos toca por causa de servirle a Dios? Ella dijo, sí. Y nos ha tocado estar en la calle muchas veces. Con el trastero en la calle. Y yo jamás he visto a esa esposa infeliz. ¿Sabes por qué? Porque ella dice, lo importante es que estamos los dos juntos, estamos bien. Las vainas se consiguen. Ah, se llovió, se dañó, sí. Se bota y se consigue. Y si no se consiguen, se vive sin eso. La vida es lo importante. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Pero a veces estamos tan ocupados buscando los bienes que perdemos aquello por lo que estamos trabajando. Mi hijo, es que yo no tengo tiempo, que estoy trabajando para darle a usted una buena vida. Y el chino es un infeliz, porque el papá nunca está. Oportunidad, la vida es más importante. Esa presentación del colegio, usted tiene que hacerse matar por ir a ver a su chino allá y hágale barra. Y si lo hizo mal, dígale, mi hijo, la próxima vez no hacemos peor. Pero siga haciéndolo. Hemos perdido, mis amados, oportunidades. Yo molestaba a los hermanos en la iglesia. Me entregaron un grupo de alabanza. Y yo les dije, bueno, mis amados, primer entrenamiento del grupo de alabanza. Mañana domingo,
Los quiero ver a todos los jóvenes abrazando las niñitas de la iglesia. Abrázala. Porque cantar acá no nos hace seres humanos. Nos hace seres humanos juntarnos de personas. Oportunidades únicas. Vino el Salvador. Lo mataron porque no les gustó. Porque no encajaba con su perfil. Ustedes que saben de matas. Le regalan una mata chilada. ¿Usted qué hace con la mata? Le echa guapanela, la cambia de tierra, la revuelve. ¿Y qué pasa con la mata? Yo no quiero una mujer bonita. Yo quiero construir una mujer bonita. Yo no quiero una familia perfecta. Quiero construirla. Aquí nos vendieron un cuadro donde tenemos que encajar todos. Pues que a ustedes les parece bonito el tabernáculo en la Biblia. Cubierto de telas de tejón y pintado de rojo. ¿Saben qué dice Isaías 53? Más sin atractivo le veremos para que le desee. La belleza está dentro. Escarbe y verá debajo de ese carbón y verá que hay un diamante. Si usted no ve la belleza de sus hijos, si usted no ve la belleza de su esposa, si usted no ve la belleza de su hogar, no ve nada. Y se está perdiendo las oportunidades. Hazlo según tus fuerzas. Qué rico que el otro tiene para ir a pasear a Cartagena. Genial. Invéntese unas vacaciones en su cuarto si quiere. Vamos a dar la vuelta al barrio. Pero hágalo. Las oportunidades vienen. Quiero subrayar esto en el texto que acabamos de leer. Dice, todo lo que te viniere. Dios trae cosas buenas a usted, pero usted muchas veces está tan ocupado en otras cosas que no se está dando cuenta de lo que está viniendo. Qué triste cuando un hijo le jala el pantalón a papá. Papá, 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 papá. 10 veces. El papá no se ha dado cuenta que su hijo lo necesita. ¿Cuántas cosas han venido a su vida? Su esposa, sus hijos, su casa, su esposo. Valore a su esposo. Valore a su papá. Vino usted. Disfrútelo. Y si no, vamos a estar cantando como Javier Solís. Vamos a cantar la que se fue. Se me fueron los hijos. Se me fue la mujer. Se me fue la vida. Se me fue mi papá. Porque a veces no es que se fueron. Nosotros mismos nos encargamos de matarlo. Nosotros mismos hemos herido el corazón de nuestra mamá, de nuestro papá, de nuestra esposa. Oportunidades, mis amados. Voy a concluir el tema dándole el mayor consejo que le puedo dar respecto de el tiempo, las palabras y las oportunidades. Póngale a las cosas hora y fecha. Cuando usted está ocupado, generalmente usted dice, te atiendo después. No diga te atiendo después, te atiendo en 10 minutos. Eso va a cambiar su vida. Eso cambia la vida. Acostumbra a la gente a pedirle a uno como pastor oración. Pastor, por favor, ore. Y uno dice, sí, hermano, yo voy a orar. ¿Sabe qué aprendí? Mentiras. Tus carretas. Y entonces tomé una costumbre. Hágalo de una vez. Ah, hermana, ¿quiere que ore por eso? ¿Es que hablamos de una vez? Le dieron ganas de abrazar a su esposa. Abrácela. ¡Es suyo! Le dieron ganas de correr a andar a su marido. ¡Agárrala! ¡Susurro! ¡Date, no hacerlo en público, por favor! Y al menos les deja, olviden esto. Hermanos, mire, rico, échenle el brazo de vez en cuando a su hijo. ¿Sabe cómo se siente uno con el brazo papá encima de uno? No se siente que no está solo en la vida. Oportunidades. Y les voy a hablar de la última y la mayor de las oportunidades. Quiero invitar a las personas que no conocen de Cristo. Y es disfrutar de Dios, tu papá. No hay un mejor papá que Dios. Nos ama tanto y quiere estar tanto con nosotros que se inventó una vaina llamada el tiempo. ¿Y sabes para qué inventó el tiempo? Para poder decir, hoy es el día de salvación. Esas palabras traducidas al español es, hijo, yo quiero estar contigo hoy. Dios quiere estar con usted hoy.
Nosotros tal vez no queremos estar con papá, pero papá sí quiere estar con nosotros. Se atravesó el universo para estar con nosotros. Igual que usted atraviesa el país para ir al grado de su hijo, ¿sí o no? Y gaste lo que haya que gastar. Alguien decía que la parábola del hijo pródigo nunca debería llamarse parábola del hijo pródigo, porque la mayoría ni siquiera sabe qué significa pródigo. Pródigo significa derrochador. Y aunque parece que el que derrochó fue chino, es una mentira. El que derrochó fue el papá. No es que gastó todo por sus hijos. No hay nadie más derrochador que Dios. Pero lo hizo por usted y lo hizo por mí. Y mi invitación es que usted permita hoy, primero, que Dios sea el mejor ejemplo de papá para usted, queridos padres. Y quiero que piense en esas tres cosas que acabo de compartir. Tiempo, palabras y oportunidades. Saque tiempo con Dios. ¿Cómo así que yo digo, Dios, es que no tengo tiempo? Y Dios dice, pero si te di el tiempo. Tengo la eternidad para ti. No digas que no tienes tiempo. Para orar, para leer la Biblia, para ir a la iglesia. ¿Cómo es posible que digamos que no tenemos tiempo? Segundo, Dios nos dio su palabra. Dice Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios no habla solo en un sermón. Dios le habla a través de las montañas, de los pájaros, de todo. Dios le está hablando. Por favor, escucha a su papá. Y en tercer lugar, aproveche la oportunidad. Porque un día el papá ya no va a estar. Porque un día las iglesias no van a existir. La iglesia sí, pero las congregaciones, los salones, no. O dígame qué pasó en pandemia. Ay, me quitaron el pastor, me quitaron la iglesia. Pero Dios sigue ahí. Aproveche la oportunidad.